Bueno, hola niñas, nosotros venimos desde la Secretaría de Medio Ambiente porque queremos que ustedes desde su colegio, este colegio que es la presentación, nos cuenten por qué es importante el tema ambiental, por qué tienen buenas prácticas ustedes, por qué les nace trabajar en eso, ya sea incentivado por los profesores, cómo lo llevan ustedes a sus otros compañeros. Entonces me contaron, y por eso vinimos hoy, que ustedes tienen unos proyectos muy interesantes y no quiero que solo me lo digan a mí, sino a todos los televidentes de Medellín, para que ellos desde sus casas también aprendan las cosas tan sencillas y bonitas que ustedes hacen. Entonces, Daniela, cuéntanos, ¿qué es lo que ustedes hacen acá en el colegio? Bueno, aquí teníamos un grupo y nosotros hicimos muchas campañas en carteles, escribiendo mensajes y dejándolos por todo el colegio, difundiendo ese mensaje, no solo para que las niñas del grupo ambiental escolar lo conocieran, sino para que todas supieran qué es y para que todas se interesaran por cuidar nuestro entorno y en donde vivimos. Listo, ¿y por qué te gusta tanto el tema ambiental? ¿Por qué crees que es tan importante? ¿Y por qué en lugar de estar por allá jugando voleibol, entonces decís, me meto al grupo ambiental? Porque podría estar haciendo algo por mí y por todas las personas, porque es el ambiente en donde vivimos, en donde estamos día a día y lo tenemos que cuidar, porque si no cuidamos ese ambiente, no tenemos una vida sana y no tenemos un ambiente bueno en donde vivir. Bueno, ustedes tienen dos proyectos muy lindos que ahora antes me estabas contando, y era uno de residuos sólidos, que ustedes separan con las niñas de 11, les enseñan entonces a reciclar, y hay otro que es una siembra de los jardines que ustedes tienen acá en el colegio, que interiorizaron con las demás compañeras, que hay que cuidar esos espacios verdes, porque esos espacios son los que también llenan de vida, como tú dices hoy en la entrevista. Entonces, cuéntame ese proyecto de residuos, ¿cómo es? ¿Cómo explican ustedes eso? No, las niñas que nos ayudan, pues las alfabetizadoras, hacen ese trabajo, pues ellas cogen todas las basuras y todos los materiales que se pueden reciclar los venden, y esos recursos los utilizamos para el colegio. Ah, entonces es muy bueno. Y así pues ellas también aprenden y eso también les sirve para toda la vida. ¿Y el de los jardines cómo fue? Fue muy bacano porque afuera eso era horrible, pues estaba la gramita ya toda mala, estaba tierra, eso era como un desierto ahí. Entonces nosotros compramos las plantas, y no solo las del grupo de, pues, que estábamos del proyecto ambiental, no solo nosotras colaboramos con ellos, sino que todas las estudiantes del colegio participaron. Entonces cada una cogía una plantita, la llevaba, la sembraba. Entonces fue algo muy bonito, y además que ayudamos al ambiente. Muy bien. Daniela, a ti como representante, puedes decir que conversaste con nosotros todo este tiempo, te queremos dar un detalle, porque la Alcaldía de Medellín, por intermedio de la Secretaría de Medio Ambiente, en esta construcción de Medellín, un hogar para la vida, que es nuestro alcalde, ustedes saben que el hogar es todos estos temas ambientales. El hogar es lindo cuando lo tenemos lleno de color, lleno de verde, respiramos bien. Entonces, como ustedes nos han colaborado tanto en esto, les quiero entregar institución educativa, la presentación. Tus buenas prácticas ambientales hacen de Medellín una ciudad más verde y sostenible. Hoy queremos reconocer tu compromiso con la protección y el cuidado del ambiente. Por eso la Alcaldía de Medellín certifica con orgullo que eres natural. Muchísimas gracias por habernos contado, ustedes niñas por acompañarnos, y reciban este pequeño detalle de parte de la Alcaldía y que sigan ayudándonos a trabajar por el ambiente. Muchas gracias.